ofertas. Ya tengo algo mejor. Desaparece. Solo desaparece.
No.
Thank you.
Thank you.
vez lo mismo. ¿Quién me salvará esta vez si no me reprimo? Quizás no encuentro mi lugar, o quizás el sitio nunca existió. Thank you.
connected. Channel switched. User joined your channel. Casi 50k saqué, boludo, recién. Sí, te da una banda de guita. La primera que gané, aparte la gané, fue un robo, pero terrible, boludo, terrible. El que venía... ¿Te compraste los vehículos? No, jugué con la Jacucho, fue la que te gané ayer de esa del puerto. Le voy a bajar un poco a Tremulus. Pero vos me llegaste pisando los talones. Esa curva donde chocamos los dos, que yo me estabilicé y vos te quedaste trabado. Esa no le pifié nunca. Perfecto fue la vuelta. Falta curva esa. Esta. El chabón no sé qué quiso hacer. ¿No viste que vos podés hacer pirueta cuando va por el aire? Si haces pirueta te da más GP. Más RP, perdón. Y se cayó. El que venía segundo, y los otros venían re atrás de todo, man. No, era de moto y no puse el personalizado, qué pete que soy, boludo. Ah, no, ¿qué? Para adentro. Hay autos y moto, what? ¿Qué? Ah, sí, porque... Acrobacia turbina, ¿cuál conviene ahí, mono? Dale. Kakuku, siempre. No, pero no puse personalizado. Deserrey, Trophy Track, BF400. La BF400. Cojonudo, man. Alguien me apostó 400 a que yo ganaba. Así funciona, vos le apostás a cada uno, me parece. Apostá, tal va a ganar, tu serie de plata es. Mirá uno, preguntando cuánto JP necesitas para una Haze. O sea, el chabón no tiene ni idea, pero absolutamente de nada. Tu vida es muy, muy triste. ¿Es el otro sanguchito, Mao? Un sanguchito, Mao. No entiendo nada, Mao. ¿Qué pasa? Acá, pero los autos estos no van a hacer pica las motos. No, las motos, son más rápidas. Sí, pero los autos no van a chocar. No, me caí. ¿Te lo cuento igual? Ah, me lo conté igual, mirá. Yo puedo esquivar más fácil. No, no me respete esta carrera, hermano, no la conozco. No me gusta. Voy tercero, primero y segundo van los dos autos. Me conviene que eso esté pasando, ¿no? Bueno, podéis quedar más fácil y alejado. Voy a volver acá. Lasqueado. Las aspas, boludo, te pasan por el lado. Cagué una, boludo, la del bosque. Iba primero con la Jacucho también, re tranquilo. Me cagaron la ve. Se me sacó fuera la piel. Yes.
Pasó menos, no te escuché, perdón. Me están rompiendo los huevos. ¿Con qué? ¿Escuchas más? ¿Cómo se cayó? A mí por lo menos me empujaron, me pa... ¡Uy! ¡Esta! ¿What? Sexto lugar, sexto. Una locura. Para los vehículos, mira. Ahí voy. Oh shit. Es rarísimo que los autos de estos no insistan en sacarte, ¿no? Porque podrían sacarte tranquilamente. Te pegan un palo así, te pegan un palo así. No, no te tiran tan fácil. Y aparte, en este movimiento, son muy grandes los autos, pueden chocar, tan fácil. Ay, pensé por... ¿Tres segundos? No, qué pete que soy, pete, me pasaron todos, pete, desinstalá, hijo de puta. Mira, men, me va a estresar, men. Cha de mi madre, verguda. Parecía un pelotudo de la nada y me sacó 10 metros fuera de la pista. No, Moni iba a estar primero, sentido contrario. ¿What? Encima de eso, ¿y dónde estaba el marcadorcito? ¿Qué todos los marcadores? Haceme acordar cómo se llama esta poronga, acrobacia, turbina, nunca más. Está buenísima esa, una papa, boludo. Tienes que jugarle, men. A lo mejor una cacucho podría ser. Si hubiese podido elegir la cacucho con color de azul. Falta que me diera. Pero con la DF de una papa, esa con la DF, gana solo. Pero yo elegí la otra, no elegí la. ¿Por qué no? ¿Cuál elegiste que elija la otra? La DF, ¿cuál elegiste? Una, estoy ahí. ¿Cuál? Y la otra que no es la DF. ¿Cómo se llama? ¿Pita la Z? Está concentrado, mano. Pita la Z, también. El séptimo, iba primero, ¿vos entendés lo que es eso? Y encima lo peor de todo es por culpa mía, porque me comí una rampa. Me quedé trabado contra el costado de la rampa. O sea... Me estresé, man. No me estresé. Ah, cierto que vos venís de... Estás como loco. Estás sensible. Cerebro está mal. ¿Cómo es esa muchita, no? Cerebro está mal. En honor a vos me compré para hacerme los sanguchitos. Mira aquí. Comprar algo para comer, pero no quiero comer chile de dormir, boludo. Te doy sanguchito. Qué bien. Está listando. Oh no, bueno, ¿sabes con la Tabucho como robaba acá? O con la BF personalizada. No, igual. Con la BF ganás. La Tabucho no te deja. Ah, ¿no te deja elegirla? No, porque no es para ese tipo de carrera. ¿No le apareció la Tabucho? La común, no. No, pero a veces tampoco aparece. Sí, solamente te aparece la personalizada.
Sí, en realidad lo que pasa es que yo la conozco la carrera, porque no estoy familiarizado donde hacer cosas especiales. Me culé la mano. Esta rampa de mierda, boludo, se ve que agarré un pasto ahí, me desvió la rueda y... Tienes que comprarte el Grotti Brioso también. ¿El cuál? El Grotti, el auto chiquitito. ¿Cómo se llama? ¿Grotti qué? Brioso. ¿No es gratis ese, hermano? No, no. Cuando lo veas va a ver. ¿Y qué me había dicho vos que había la diferencia entre el proto y el proto tuneado? ¿Qué era lo que tenía peor el proto tuneado? Que es muy rápido. No, pero había algo que no lo beneficiaba. Que es muy rápido. En algunas carreras en los saltos te pasas. Vale, moto de mierda, ¿verdad? Voy a gastar plata en un bolio. ¿Qué cosa? Voy a gastar plata en un bolio, no creo que sea una buena decisión, pero... Sí, pero ¿cómo hace con la carrera de los bolios? ¿Con qué juego? Yo que tengo un Dominator, va, voy a comprar este. Ya sale 500.000. Los bolios se pueden afanar, me parece, en la calle. No, este que viene pintado así, no, me parece que tiene algo, algo debe tener. Ah, 10 luquitas. 40 sacó el primero. Y el downboat del PT. Bueno, entonces la quit, mono. Me compro los autos. Y deberías, men. Pa, el tema es que... Sí, ya fue, ya lo hice. Esto se le va al bono y ya está. Pero... No, pero suelen ponerlas, me parece, ¿eh? ¿Cómo? ¿No suelen ponerlas en bonus? Y lo pusieron ahora. Pero en otros momentos también las suelen poner así. Apenas apareció. ¿Vos decís que desde que apareció hasta ahora no hubo bonus? No, claro que no. Sí, pero si hay bonus, por ejemplo, sí, en carreras bonus, comunes, también, están los autos ahí. No. A las carreras comunes no le ponen bonus. Capaz que sí. Está bueno tenerlos igual, los autos. El que más me va a doler comprar es el Proto. Sobre todo porque estaba en oferta, lo compré cuando estuvo. ¿Entraste, mono? Sí, sí, estoy yendo a mi garaz. Ah, estás acá. A tunear ese auto. ¡No! Ya le saqué toda la plata de mi otro personaje. 17 millones. Corre de combate. A ver cómo es esta historia. Bastante alejado de la civilización.
Bueno. Dami, no rompa los huevitos, mi amorcito. O sea, el tampa no. El Omni. Obey Omnis. Sí. El de San Andreas. Después fíjate que ahí, en el mismo lugar, está el otro del chiquitito. ¿Sabes cuál te digo? Sí, que parece un Mini Cooper. Y ese sale el 150.000, una boludez así. Grotti brioso este. Sí. También compralo, tunealo. Tunearlo todo, tenés tunearlo, blindaje, todo. El blindaje hace que aguante más tiempo el auto también en las carreras. Salí, no te voy a dar nada, yo te di un pedazo de pan, comételo. Esta puta. ¿Cuánto saco, chalo? Bueno, entonces acá no, ya nada, nada más. Progentirus Anis. A ver, es el otro con el que suelen ganar. Anis RE7B. Ah, no, en eso no compré. Sigue siendo carísimo, man. Viene el Ayotaro, ese Anis, el Progentirus y el Proto. ¿Qué color lo quiero al Proto? ¿Qué color lo tiene el Proto, man? Rojo y azul, creo. Ah, sí. Verde. Buccaneer, Elegia Recho. ¿Dónde está el otro de Ligi? Ah, lo saqué en la mierda de otro de Ligi. ¿Eh? Okay. A ver, acá está este de Ligi. A ver. Voy a bajar 10 millones otra vez. O sea que esos tres. Ah, y de bólido. ¿Y los bólidos? Y el bólido yo compré más caro. ¿En dónde? ¿En Beni? No. No me acuerdo en cuál es. Porque cuál, el Tampa ese, no sé cuál era. Ese es el mejor de los clásicos. Sport Classic. ¿Seguro? Yo lo tengo, no sé si es el mejor. Lo tengo el Tampa clásico yo. Parece que hay uno de un Tampa. Viene con pintura ya. Pero no sé, los tengo que probar, boludo. No sé. Realmente los tengo que probar. Por eso me compré. Después los otros los vendo.
Tami, fuera de aquí. El bravado Gauntlet, dicen que es. El Ruiner. Esa. Ah, cuenta como Bolly el Ruiner, nave, Ruiner, nada, a ver. ¿Cómo? Traer un video post es you tener como de ella porque estás. Y eso hace que tener a los de coche. Ah, vean qué toma. Que el Dominator, el Mustang, ¿no? Con el caballito. Ah, vamos a repetir. No recuerdo cómo se llama, que estoy teniendo ahora. La que está entre la pelea. La verdad es el décimo. Pero esos dos son los más rápidos. Ustedes, Víctor Antuncal. Vamos a las motocicletas. El penúltimo. El Gauntlet y el Dominator. Eso dos me parece que son. El Gauntlet y el Dominator. El Dominator estoy seguro que es gratis. Sí, pero hay uno que viene todo pintado, que para mí tiene algo más. ¿Dónde estará eso, man? ¿Legendary? Legendario. Ordenar. Está diciendo, amigo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde está el auto, mano? ¿Dónde está el auto? Ah, creo que el legendario. Ya te digo, mira. Albany Virgo. Va Pichino. No parece que estuviera acá. No. San Andrés Superauto, Auto crució todo el terreno de rojo, todo el Papi tiene en San Andrea, la que me compré yo, el Bravados Punk Buffalo. Casi cuatro, uno y medio, casi cuatro. A ver. Pero vehículo, artículo exclusivo, dos puertas, todo terreno, cuatro puertas. Puerta. Casi cuatro. Este no. Bastante estable, te digo. Medio. Este es el Dominator. Vengo. El Gauntlet está ahí con los mismos stats. ¿Sí? ¿Cuál compraste vos?
El bravado Sprung Búfalo. Vos decís, claro, vos decís que estos tienen algo de más, porque por eso salen 200.000. 300, 500. Este sale 500.000. 500.000 sale. Mira, tiene casi 4, casi 4. Basta, Sammy, fuera, fuera, fuera. 1 y medio. Y un poquito menos de casi 4 en tracción. Fuera, dije. No, fuera. ¿Dónde está? Bravado Sprung Buff. Casi 4, casi 4. Pero un poquito más de frenada. Voy a ir por el otro a ver qué pasa. Pega un LED. ¡Ay! ¡Basta, perra! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pesada que es, boludo? ¿Qué ladrón encima? Quiero matar, no, no está bien. Quieras, men. Ah, claro, ¿ves? El grabado Gauntlet común muestra los mismos stats. Y vale 32.000, boludo. El Dominator 35. A ver si realmente son los mismos. A ver, ¿vos ya lo tuneaste? Sí. Pasé unas carreritas, me jolo. ¡Fuera, Sam! Te compraste el grabado Sprung Búfalo. ¿Los otros ya los compraste? Sí. Sí. ¿Miraste? No. Dale, Sammy, fuera, 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 fuera. Vamos. Queda afuera. Me bajo una carrerita, men, mientras vos haces. Permite que se ha ido, dice. Sí. Por más. Voy, amigo. Vamos mañana. ¿Ya? Se va el chabón. Prostatome. Las orbáticas. Eso es todo lo que necesitaba ver. ¿Cuánto salía el auto sin pintar?
Claro, debe tener algo más. Debe estar preparado debe para estar la acrobacia. Capaz que ni siquiera te lo deja usar si no tenés esa versión. ¿Entendés? No, sí, sí te deja usar. Y te dé la otra versión. Oh, hay cheater acá. Del protón, ¿no? Ay Dios, petes brasileros de mierda. Todos conectados ahí desde la favela. Carrerita. Nadie elige la Hakuku, manga de newbies. No me ven nunca más, boludo. Ah, hay uno con la Hakuku ahí. Ah, no me saqué de la pista, la concha de tu hermana, brasilero hijo de mil puta. Soy brasilero, boludo. Anything you need, boss. Oh, hi. What do you need? You got a nice fleet, boss. Sacó, boludo, primero ahora voy quinto. So, we going to have a good week, boss? They're bringing your personal vehicle around right now. Hace un montón que no jugaba esta, no sé si vos lo jugaste alguna vez. Bueno. No,
esto? Interesante. Psychological scars in childbirth. You owe me. I'm sí, man, esto no es un bife, sí, un búfalo común ni a palo. Para mí algo le pusieron. No sé qué. Pero al toque te subí, poné arrancá y ya sabés. Gruma, Brioso, Omnis, Manches. Todos estos autos petes que tengo acá. ¿Cuál es el que menos me gusta? Este negro. Chao. Quiero reclutarte al club, pero reclutame esta. ¿Cuál me falta ahora? Voy a ganar, Brazuca Chupapija. Brazuca. Sobador de bolsas de huevos. ¿Quién va primero ahora? La concha de tu macho. Claro, lo que tiene el vehículo, de poner vehículos personalizados, el tema es que todos los level bajos que no tienen esos autos, no les queda otra que... Entonces ni participan. Queda otra que arrodillarse y ponerse tu claro, pito todo entero en la boca. No les queda otra que jugar con los que ya vienen de stock, ¿me entendés? La Kakuku no toma bien algunas rampas, no sé si sabías. Es muy larga y se te va hacia un costado. Como la papelón. Bien, a ver si los tengo a todos acá. ¿Dónde está la manivela? Acá. Dale, puto. Bueno, entonces vamos a poner todos los personalizados acá abajo. Los mejores autos. Esta pronga la vamos a sacar de acá. Voy a poner el proto. Este. Vamos a cambiar por el LG este del orto. Este, el Insurgent. No, ya está, están todos acá. Son cuatro. No lo puedo creer. Es complicada la Hakuku para algunas cosas, men. Voy a perder. No, me caí de nuevo. Salí corto como un pedo. Mira, tenés la opción de sacarle la cubierta. ¿A dónde?
sacarle todas las calcos esas. ¿Sí? ¿En serio? Sí, yo. ¿Qué parte? Y donde dice. Cubierta. ¿Qué? Rally clásico, rally retro y dos liñitas. No rush at all. Te sale 11.000. No, si ni me molesta en eso. Ventanilla. No sé para qué. ¿Sirve para algo? No. No, absolutamente para nada. Ruedas. Tipo de ruedas. Neumático. Dale, man, carrera, carrera, carrera. Neumático antibalas, obviamente. Diseño de neumático, todo eso no me importa. Tipo de ruedas tampoco. Turbo. Obviamente. Stick to the speed limit. Suspensión. ¿Conviene bajar la suspensión? Sí, ¿no? Claro, men. Igual, el problema son los rulos. ¿Qué son estos alerones, boludo? Hay uno que le saca el alerón, uno le deja uno de serie, el otro le pone un alerón doble, boludo. ¿Servirá para algo eso? No tengo ni idea. Parece que es visual nomás. Ahora todo dentro de la puerta. Matrícula. Bodywork to match the driver. Sí, putita, callate y pintá. Ir a la primera planta de garaje. Está listo mi autito, man. Después me fijo los detalles. Seguido. Entra. Ah, qué trago. Falta personalizar dos autos más. Tres en realidad. Tres. Estoy preparando el mate, bueno, tranquilo, jugás, ya jugué como dos horas. Tranquilo. Igual me quiero jugar unos battles, tío. Joder, hermano, que battle. Hija, juegas o meo. Poronga ese, battle. ¿Quién juega eso? No, nadie. Palo siempre. Technology and budget permitting. Looks almost as good as you. Ese juego está muerto. Le pongo la bocinita de cosas. A este también le puedes sacar. Matrícula. Girl is looking good. Pintura no me importa. Ahora techo. Azul. Ninguno, alerón bajo. Este sí me gusta. You've got an eye for this stuff. Suspensión. Transmisión. Turbo, obviamente. Okay. Those things are almost indestructible. Este sí cambia. Don't she look pretty? Perfecto, mono. Ay, qué lindo va a estar plata en pelotudeces como esto. Bajate, Virgo, bajate. Subite al otro. Al bufalengue. Al bufalengue, capaz que le saco todo esto. Dale, papá. Dale, papá. Hasta 3 horas para comprar. No puedo creer el juego que estoy comprando. Sí, me gusta. If you can think it, I can do it.
el sprinter no. How many cars you got in this garage again? Your cosmetics are on point. No, no, no! What the fuck is this? Think long and hard. Dale, papá. Jaula antivuelco, Sí, sí, sí. Look at her now. Techo. Bodywork to match the driver. Falardones. What up, bitch? Fue primero, pero como digo, 10 segundos le saca el segundo. ¡Ah! Looks almost as good as you. ¡Cabe la pichola! Ah, mira como me chupa el pito. This turbo should come with a safety warning. I guess it did. You're not gonna get a flat. Well, mátame. Well, mátame. Choco.